Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este gran evento de lanzamiento de los CIGET, que es el punto de partida para la transformación educativa. El día de hoy voy a estar yo, Dania Vélez, como el host del evento, acompañándoles a todos y todas ustedes para que tengan una experiencia extraordinaria el día de hoy y que puedan disfrutar muchísimo de este evento. Voy a estar, justamente acompañándolos y guiándolos a través de este par de horas que vamos a tener juntas y juntos. Y para esto, para aquellas personas que nos están acompañando, porque sabemos que el día de hoy hay muchas personas que nos están acompañando de diferentes partes de Latinoamérica y el Caribe, para aquellas personas que quieran tener una traducción simultánea en algún otro idioma, ya sea inglés o portugués, les recordamos que lo pueden hacer yendo a su menú inferior y dando clic en la opción de interpretación. Cuando den clic en la opción de interpretación, pueden encontrar dos opciones: para escucharlo en inglés o para escuchar la traducción simultánea en francés. Entonces les pedimos por favor, para aquellas personas que ya nos están escuchando y que quieran hacer este cambio, esta traducción simultánea, que puedan hacer esto en su menú inferior en la opción de interpretación. Y ahora sí, les recordamos también que cualquier duda, comentario que nos quieran compartir, el canal en la sección de preguntas y respuestas siempre va a estar abierto para todas y todos ustedes. A través de esa sección de preguntas y respuestas les vamos a estar escuchando. En lo que otras personas se van conectando a esta sesión, nos encantaría que pudieran ir escaneando el código QR que pueden encontrar en pantalla, y si no les es posible hacer esto, también pueden poner en su buscador de Google el link bit.ly/holaciget y que nos puedan ir contando, que nos puedan ir comentando desde qué país están conectando. Como lo sabemos, el día de hoy estamos recibiendo a muchísimas personas que se conectan desde diferentes partes de Latinoamérica, de diferentes países. Entonces estamos súper emocionados de saber desde dónde nos están conectando, desde dónde nos están escuchando y están en este evento virtual con todas y todos nosotros. Entonces vamos a ver si hay respuestas, vamos a ver desde dónde están conectando las personas que el día de hoy nos están acompañando. Perfecto. Aquí estamos viendo las palabras, los países que nos están poniendo. Vemos a personas de México, Uruguay, Argentina, Perú también. Estados Unidos también nos están escuchando. Ecuador nos comentan. Panamá también. Bueno, vemos aquí una diversidad de países increíbles que nos están acompañando el día de hoy. Vemos muchísima diversidad. El día de hoy tenemos este evento súper internacional que vamos a estar teniendo con ustedes. ¿Qué más? ¿Qué más nos dicen? ¿De qué otro país? Bueno, aquí vemos, como se dan cuenta, entre más grande la palabra, más personas están escribiendo que se conectan desde ese país. Entonces, por ejemplo, hasta el momento tenemos a México, Uruguay, Argentina, que vemos que tenemos el mayor número de representantes en esta sesión. Muy bien, también Honduras por ahí nos están diciendo. Perfecto, pues bienvenidas, bienvenidos a todos. Les mandamos un gran y cálido saludo desde Ciudad de México el día de hoy a todos estos países que nos están comentando, se están conectando a esta sesión. Entonces, perfecto, nos encanta estarles escuchando. Muy bien. Y ahora vamos a iniciar esta sesión y para eso, de nuevo, las personas que también apenas están conectando, les recordamos esta parte que es muy importante para que puedan disfrutar al máximo esta sesión. Les recordamos que tienen la opción de interpretación simultánea para aquellas personas que se están conectando apenas y quieran escucharlo en inglés o en portugués. Les recordamos, en su menú inferior pueden encontrar este botón de interpretación y pueden elegir el idioma de su preferencia. Entonces, ahora sí que ya estamos todos listos y listas y con la interpretación simultánea y que ya podemos empezar a disfrutar esta sesión, quisiéramos darle una cordial bienvenida a Ferdinando Regalía, quien es gerente del sector social en BID, y nos va a comentar unas increíbles palabras para inspirarnos muchísimo más a disfrutar esta sesión. Entonces vamos a conectar con él, ahorita estamos conectando vía Zoom. Perfecto, aquí se encuentra. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Igualmente, que nos diga desde qué país está conectando y le cedemos el micrófono para que pueda darnos estas increíbles palabras de bienvenida. Adelante. Muchas gracias a todas y a todos. Estoy conectado de la sede del banco en Washington, D.C. Realmente le agradezco mucho la invitación porque este es uno de los temas fundamentales para el banco.
América Latina y el Caribe se enfrenta a una crisis sin precedentes, ustedes lo saben mejor que yo. Y nuestra única prioridad desde el BID es apoyar a los países a salir de esta crisis. Por eso desarrollamos la Visión 2025, que es una hoja de ruta que identifica oportunidades para lograr una recuperación que sea inclusiva y sostenible. Y hoy vamos a centrarnos en varias de esas oportunidades: la formación de capital humano, el desarrollo de habilidades y la digitalización. Como ustedes saben, la crisis ha sido especialmente dura con el sector educativo. Nuestras escuelas cerraron sus puertas y dejaron afuera por un largo periodo a 165 millones de estudiantes. Esto ha sido el cierre más largo del mundo. Perdimos en promedio 158 días de clase frente a 95 del resto del mundo. Las consecuencias han sido, como siempre, más graves para los más vulnerables. Por ejemplo, para el 55% de los chicos que no tenían acceso a Internet, el 40% que no tenían una computadora, las chicas que tuvieron que dedicar casi un quinto más de su tiempo a la tarea doméstica para apoyar a sus familias. Esa crisis nos ha hecho que aumentar la brecha entre estudiantes ricos y pobres. Y por lo tanto, ahora más que nunca, realmente necesitamos invertir en una revolución educativa. La transformación digital nos ofrece una ventana de oportunidades, pero una educación más personalizada para apostarles a la habilidad del siglo XXI y a certificados digitales. Un mundo nuevo que promete calidad y eficiencia, pero para conseguirlo necesitamos avanzar en dos áreas muy reales, más simples y concretas. Primero, conectividad y accesos para todos. Nadie puede quedar afuera. Y segundo, algo más desconocido y que suele ser relegado, que son buenos sistemas de gestión de información educativas, así los SIGED. Esos sistemas al final del día son lo que nos permite saber si los chicos están yendo a la clase, si están aprendiendo, si una escuela necesita, por ejemplo, un techo nuevo. Es lo más básico, pero es lo que hace que nuestra escuela pueda abrir todos los días. Lo que hace que los ministerios puedan tomar buenas decisiones para distribuir los recursos de manera más eficiente, equitativa y donde más se necesita. Ahora, en pocos segundos, vamos a ver un pequeño video explicativo para entender más el detalle de qué son los SIGED. Y después, Elena les va a dar una visión más profunda sobre el estado de desarrollo de esos sistemas en la región y la necesidad de transformación que enfrentan para estar a la altura de los retos que enfrenta la educación en la región. Antes de despedirme, quiero mandarle un saludo a la exministra Montserrat Kremer y al señor José Tomás, director general de la Escuela de la Provincia de Mendoza. Les agradecemos mucho a todos ustedes que estén aquí en el día de hoy, y sin más, dejo la palabra a Elena. Muchísimas gracias por esas palabras de bienvenida tan inspiradoras que justamente nos llevan a saber más acerca de los SIGED. Y ahora también vamos a decir algunas, justamente vamos a transmitirles un pequeño video que queremos compartirles para conocer más, porque seguramente ahora todos que ya escuchamos esas palabras de bienvenida estamos preguntándonos cuáles son los beneficios de implementar estos SIGED. ¿Qué son los SIGED exactamente? Entonces, para esto tenemos un video preparado para todas y todos ustedes, que ya sabemos y vemos que más personas están conectando a esta sesión, y vemos aquí en Zoom que incluso hay personas de Bolivia, de Brasil, que se están conectando y sumando a esta sesión. Argentina también, Perú, bueno, mucha diversidad de países, y Nigeria también que está conectando. Vemos aquí a una cantidad increíble de países que se están conectando a la sesión. Y bueno, ahora, como lo comentaba anteriormente, vamos a pasar un breve video para que ustedes exploren más qué son los SIGED y esos beneficios. Entonces, vamos a ver el video. Hoy en día, en los centros educativos, algo tan simple como saber la cantidad de estudiantes inscritos o cuántas veces faltó un alumno, debería estar al alcance de un clic. Ana trabaja en una provincia que acaba de hacer una reforma para digitalizar sus procesos de gestión escolar y cuentan con lo que llamamos un sistema de información y gestión educativa establecido. Ana tiene al alcance de un clic
un sistema que le da acceso a la automatización y digitalización de muchos procesos cotidianos de gestión y tareas administrativas, lo que le permite destinar más tiempo para la enseñanza efectiva de sus estudiantes. Además, tiene la posibilidad de comunicarse de forma fluida con los padres y lograr que estos puedan ver el progreso de sus hijos. La señal parece clara. Hay grandes desafíos por delante para mejorar los sistemas de gestión educativa en la región. El proyecto Educación Digital busca promover una transformación en los sistemas educativos de América Latina y el Caribe. En ese marco, se analizaron 16 sistemas educativos para hacer un diagnóstico y proponer una hoja de ruta con las transformaciones necesarias. Los SIGED establecidos generan beneficios en los distintos niveles del sistema educativo, desde el ministerio y autoridades regionales hasta los directores de los centros. Permiten una gestión integral y eficiente en todos los niveles. Y lo que es clave, incorporan la tecnología como aliada. Además, en contextos de emergencia como los generados por la COVID-19, los SIGED establecidos facilitan el monitoreo de las trayectorias estudiantiles y la entrega de contenidos educativos. Es un compromiso de todos avanzar hacia una gestión educativa eficiente en toda la región. Seguramente ahora muchos y muchas de nosotros nos hemos inspirado con este video y ahora seguramente estamos con más ganas de conocer más a fondo acerca de SIGED. Y para eso queremos justamente platicarles acerca de los resultados de un diagnóstico que se realizó en diferentes sistemas educativos públicos. Y para esto queremos darle la bienvenida a Elena Arias, quien es especialista senior en educación dentro de BID, que nos va a platicar justamente más acerca de los resultados de este diagnóstico que se ha realizado. Ahora vamos a empezar a conectar con ella vía Zoom. Perfecto, aquí la tenemos. Hola Elena, ¿cómo estás? ¿Desde dónde te estás conectando a la sesión? Hola, estoy pues desde Washington, donde estoy basada en la oficina de central del Banco Interamericano de Desarrollo. Perfecto, pues bienvenida desde allá. Y bueno, como lo sabemos, el día de hoy tenemos a diversidad de países que están conectando y que justamente quieren saber más acerca de los resultados de este diagnóstico. Entonces, Elena, te cedo la palabra para que nos compartas acerca de este informe. Adelante. Muchas gracias. Y bueno, voy entonces a compartir pantalla, dado que les voy a dar un pantallazo rápido de los principales resultados que tuvimos con este diagnóstico que hicimos en la región. ¿Pueden ver bien la pantalla? Sí, todo perfecto, Elena. Súper, muchas gracias. Bueno, la verdad que es un verdadero, estoy muy feliz de estar aquí hoy finalmente con ustedes compartiendo los resultados de este estudio después de más de 3 años, casi 4 años de trabajo de todo el equipo, del cual estoy yo aquí en representación, pero pueden ver que somos un equipo grande: Javier, Marcelo, Madieri y Pablo. Y además de estos, los autores directos, la verdad que varios especialistas del equipo de educación del BID participaron, así como las contrapartes de los distintos sistemas educativos que se sumaron al diagnóstico, consultores, expertos en gestión y digitalización. Entonces, realmente una cantidad importante de personas y mucho trabajo que estamos felices de compartir hoy. Y ahora que dije que tomó esto casi 3 años de trabajo, tal vez algunos de los acompañantes nos están preguntando cómo si había tanto para analizar de sistemas de gestión. Hay tanto para decir de los sistemas de gestión escolar para trabajar 3 años. Y déjenme contarles que la verdad es que sí. No sé si todo el mundo se da cuenta de la cantidad de problemas, de problemas en educación que a final de cuentas podemos relacionar con la gestión educativa. Como muestran estos titulares, que son reales, de periódicos en distintos países de la región, los sistemas de gestión generan muchísimos problemas para no solo los gestores propios de los sistemas educativos, sino también para proveedores, los que proveen servicios al sistema educativo, a los docentes, a los estudiantes, a los mismos padres, en fin, a toda la comunidad educativa. Y la suma de todos estos problemas al final se traducen en importantes pérdidas de tiempo, pero sobre todo de recursos que podrían ser aprovechados de una mejor manera para el objetivo final que tiene el sector educativo, que es el aprendizaje.
Entonces, para darles una, ver estos, la suma de estos problemas de cierta forma, de forma agregada, si vemos, comparamos, por ejemplo, en este gráfico, comparamos el gasto público por estudiante con el desempeño promedio en matemática usando los datos de PISA. Obviamente hay muchos factores que influyen en esto, pero en un simple vista podemos ver que los países de la región que están marcados aquí en amarillo al fin del gráfico alcanzan sistemáticamente menores niveles de desempeño comparado con países que gastan algo similar por estudiante como Vietnam, Hungría y Lituania. Y lo que es más sorprendente para mí es que a pesar de todos estos signos y estos síntomas de los problemas graves que existen con la gestión educativa, cuando existe hasta hace poco existía muy poca información sistemática sobre el estado de desarrollo de los IGED y sobre todo de dónde se sitúan los problemas y cómo podemos hacer para mejorarlos. Y estas eran justamente las preguntas que queríamos abordar con este proyecto, que aquí las tienen en pantalla, y hoy voy a ir conversando sobre estas de forma breve. Les invito a descargar el informe, que tiene muchísima más información de las que les voy a poder dar hoy en estos breves minutos, pero sobre todo despertar su curiosidad. Primero, ¿cómo podemos medir, cómo podemos diseñar un instrumento que mide el nivel de desarrollo de los IGED de forma integral? Y si tuviéramos este instrumento, ¿cuál sería el estado de avance? ¿Cómo saldría esta foto del estado de avance de los IGED en América Latina y el Caribe? Tercero, ¿qué podríamos analizar de ahí? ¿Estamos listos para la transformación digital de la gestión? ¿Cuáles son las fortalezas y cuáles son las oportunidades de mejora? Y finalmente, ¿cómo sobre todo podemos ir desde donde estamos hacia la visión de los IGED como plataforma? Entonces, primero, rápidamente un repaso sobre el instrumento que nos permitió hacer esta medición del desarrollo de los IGED. Lo que hicimos para desarrollar este instrumento fue partir de un marco conceptual basado en el corazón del proceso de enseñanza-aprendizaje, que se llama Instructional Core en inglés, que es la interacción entre el contenido, los docentes y los alumnos. Y a partir y de todos esos procesos educativos que deben suceder para que esta interacción pueda pasar. En base a esto, desarrollamos el instrumento de medición que identifica 6 procesos educativos clave: infraestructura física y equipamiento, instituciones educativas, estudiantes y aprendizajes, recursos humanos y presupuestarios, contenidos digitales para los aprendizajes y la formación docente, herramientas para la gestión estratégica. Y estos 6 procesos se desarrollan en 2 condiciones estructurales de todos los sistemas educativos. Por un lado, la infraestructura tecnológica y por el otro lado, la gobernanza e institucionalidad. El instrumento está compuesto por 119 preguntas cerradas más campos abiertos para poder hacer análisis cualitativos. Bien, la valoración de cada uno de estos procesos y de condiciones estructurales se puede clasificar en función de 4 niveles que miden el alcance y la orientación de que cada uno de estos procesos tiene. Desde latente hasta incipiente, emergente y el nivel más alto, el establecido. Después calculamos, en base al puntaje que cada proceso y condición estructural tiene, podemos estimar un puntaje global de los IGED, que es sencillamente la mediana de la valoración que obtuvo cada proceso y cada condición estructural. Bien, pasemos ahora entonces a los resultados. ¿Qué es lo que observamos? ¿Cuál es el estado de avance de los IGED? El primer, digamos, conclusión es que ningún sistema a nivel de puntaje global alcanza el nivel de desarrollo establecido, el nivel 4. Segundo, la mayoría de los sistemas, 10 de los 16 sistemas educativos que analizamos, se encuentran en un desarrollo incipiente. Y la región como un todo, a nivel de, digamos, empezamos la mediana de todos los países, se sitúa también en nivel incipiente. Observamos que la ciudad de Bogotá, Perú y la provincia de Santa Fe y Uruguay son los que obtienen el mayor nivel de desarrollo de los países analizados y se sitúa con un nivel 3, el nivel emergente. Ahora, esos son los resultados globales. Podemos desagregar este puntaje por proceso y por condición estructural. Y primero, a nivel regional, vemos que en realidad es bastante estable la valoración. Casi todos los procesos se sitúan también en un nivel incipiente, excepto el de infraestructura y equipamiento, que es el que tiene el menor nivel de desarrollo, que es el nivel latente. Y hay que resaltar que
La infraestructura y el proceso de recursos humanos son en general los dos procesos que se llevan el mayor porcentaje del gasto, son los rubros que representan el mayor nivel de gasto en la mayoría de los sistemas educativos y son los que presentan, lo vamos a ver, grandes deficiencias en cuanto a la gestión. Bien, ahora, también podemos desagregar este puntaje, podemos más en detalle a nivel de sistemas y a nivel de procesos. Y ahí vemos aparecer una mayor heterogeneidad. En particular, vemos que dentro de cada sistema educativo hay procesos que están más avanzados y otros que están menos avanzados. Vemos, de hecho, que existen varios sistemas que alcanzan niveles establecidos en varios procesos. Por ejemplo, Ciudad de Bogotá, los resalto aquí en el cuadro, Perú, la provincia de Santa Fe, el estado de Espíritu Santo en Brasil y Uruguay. ¿Y qué significa esto, tener un nivel establecido en algunos de estos? Les voy a dar algunos ejemplos interesantes. Por ejemplo, Perú, que lo quiero resaltar porque es el único que tiene de todos los sistemas un nivel establecido en infraestructura y equipamiento. Y lo que Perú hizo es relativamente sencillo. Tiene un censo de infraestructura educativa que realizó en el 2013 y que se actualiza cada año por medio del censo educativo anual que deben completar todas las escuelas del país. Pero lo interesante es que este registro es bastante completo, incluye información actualizada cada año sobre servicios básicos, la ocupación, el mobiliario, el equipamiento, el estado de conservación y la georreferenciación de cada una de las escuelas. Otro ejemplo, Uruguay, en el proceso de estudiantes y aprendizajes. Utiliza un modelo de identificador único para los alumnos que permite relacionarnos con la escuela a la que asisten, pero también al grupo al que pertenece y el docente que estuvo a cargo. El registro de estudiantes existe en formato digital, cuenta con información muy completa sobre el perfil del estudiante, su asistencia, sus calificaciones, su conducta. Las familias pueden acceder a este sistema y reciben notificaciones en caso de que se detecten algún tipo de problemas. Y un tercer ejemplo, que es el de Santa Fe en recursos humanos, que me parece también interesante resaltar, y es que todos los cargos que ocupan los docentes cuentan con un identificador único que se machea con cada número de identificador nacional de los docentes. Y este registro lleva todas las tareas completas sobre liquidaciones, las bonificaciones que recibe, las licencias médicas que va tomando el docente, todo se va administrando en un registro central que el mismo docente puede, al cual puede acceder y realizar trámites con la administración central en caso no necesite. Bien. Saliendo del análisis más por país, ¿cuáles conclusiones generales podemos sacar sobre el estado de preparación para la transformación digital de los sistemas de gestión? Empecemos por las oportunidades de mejora. Como lo mencioné ya anteriormente, la infraestructura escolar es una de las grandes áreas que enfrentan debilidades. 10 de 16 sistemas educativos no cuentan con ningún tipo de identificador único en edificios escolares. Y esto es la base para poder establecer cualquier sistema de seguimiento, de mantenimiento, mantenimiento preventivo, que es muy importante para la conservación y el control eficiente del gasto en infraestructura escolar. Segundo, algo similar observamos con la trayectoria de los estudiantes y la matrícula centralizada. 9 de 16 sistemas no cuentan con ningún identificador único para estudiantes que se pueda asociar al centro al que asisten y a su plan de estudios, lo cual de nuevo pone ciertas barreras para, por ejemplo, implementar sistemas de protección de trayectoria, de alerta temprana, que tan importantes son ahora después de la pandemia. Siguiendo con el bajo nivel de automatización en asignación de los docentes a centros. 11 de 16 sistemas educativos analizados no cuentan con registro único de recursos humanos en formato digital. Y finalmente, los sistemas educativos analizados no son solo países, los diferentes sistemas no utilizan herramientas para la toma de decisiones. Ninguno de los países de los sistemas analizados cuenta con tableros de información que consolide indicadores de gestión para los distintos niveles, tanto central como a niveles intermedios regionales o a nivel de escuela. Bien, pasando ahora a los aspectos más positivos. Sí encontramos avances importantes en cuanto, por ejemplo, a la gobernanza. Muchos de los países habían hecho recientemente, cuando hicimos el análisis, creado normativas y marcos legales para cómo deben funcionar los IGED, pero sí notamos que hace falta aún el desarrollo de una visión más estratégica, mediano, largo plazo, de a dónde se quiere llegar. Y también, muy importante, establecer reglas claras sobre la protección y el uso de éticos de los datos que el mismo sistema va generando.
Ahora, por otro lado, en cuanto a desarrollo y uso de contenidos digitales para estudiantes y la construcción de repositorios y de plataformas educativas, también los países habían avanzado muchísimo en los últimos meses, digamos, o años antes del diagnóstico, y ahora obviamente esto ha crecido aún de forma más importante por la pandemia. Y finalmente, también habían avances importantes en infraestructura tecnológica. De los distintos niveles centrales y regionales, pero encontramos una falta importante de interoperabilidad entre esos, o sea, se crean de forma aislada, no se comunican entre sí, lo cual limita fuertemente el desarrollo y el uso de los IGED a un nivel más alto, digamos, que pueda llegar a tener aplicaciones de un nivel más avanzado. Entonces, para concluir, ¿a dónde esperamos que nos pueda llevar este diagnóstico? A una, como mencionaba, visualizar los IGED de la gestión educativa como una plataforma. Pero pensar IGED como una plataforma no significa que la gestión debe ser manejada por un solo software aplicativo. De hecho, a veces tuvimos que recordar durante las visitas con los sistemas educativos de que no estábamos vendiendo un software ni estábamos vendiendo nada. Se trata de garantizar la debida interoperabilidad, una verdadera integración entre los sistemas que existen, las diferentes aplicaciones para evitar las duplicaciones en esfuerzos, errores, etc. Ahora, SIGED tampoco es solo un diagnóstico, no es decir así estamos y cómo seguimos, no. Con cada sistema educativo que analizamos, le proveemos un plan de fortalecimiento detallado por fases, con una priorización en función de las necesidades y prioridades de cada contexto y con un presupuesto asociado que permita delinear una hoja de ruta para el largo plazo y poder construir sobre lo que ya tenían, las inversiones que ya habían realizado. Ahora, otro elemento para poder llegar hacia el SIGED como plataforma requiere salir también de la lógica de censo, en la cual la información se recolecta una vez al año, una vez cada 10 años, sino que se genera de forma continua como parte de las tareas de gestión, de las tareas cotidianas para la toma de decisiones. Implica también salir de esta lógica de que es la entidad central que recolecta todo y que toma todas las decisiones, sino que esta información debe ser generada y debe estar disponible para todos los niveles de decisión del sistema educativo. Así que esperamos que este estudio permita avanzar hacia esta visión de SIGED como plataforma y les agradezco muchísimo por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias, Elena, por compartirnos acerca de los avances que se han realizado sobre los SIGED en América Latina y el Caribe. Ha sido increíble poder escucharte. Muchísimas gracias. Y ahora, justamente con base a todo esto que Elena nos acaba de compartir, este increíble informe de este diagnóstico que han realizado dentro de BIT, nos encantaría que por favor se puedan volver a conectar, que escaneen este código QR que está ahora en pantalla. Y para las personas que les es un poquito difícil escanear el código QR, que puedan ingresar el link que igualmente encuentran en pantalla, que es bit.ly/botasiged en el buscador de sus computadoras y puedan ayudarnos a conocer más acerca de sus perspectivas sobre aquello que nos acaba de compartir Elena sobre este informe. Entonces, vamos a ver un poquito sobre los resultados, los comentarios que nos están dando y, como bien pueden observar, la primera pregunta que tenemos es: pensando en tu contexto, ¿en qué proceso o condición estructural identificas los mayores desafíos para el desarrollo de los SIGED? Aquí tenemos varias respuestas que ustedes igualmente pueden votar por alguna de ellas, y es justamente esto que nos estaba platicando Elena durante el informe, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, la primera opción de infraestructura tecnológica, la segunda opción, ahorita lo vamos a ver un poquito más grande en pantalla para que podamos observar, perfecto. La segunda opción que tienen es gobernanza, tenemos otra opción que es infraestructura física, también tenemos centros educativos, recursos humanos y presupuestarios, que vemos que también hay el 33%, ya 25% de ustedes están comentando sobre eso, estudiantes y aprendizajes. También tenemos otras respuestas, me voy a hacer un poquito para acá para poderlas ver, de contenidos digitales y por último la respuesta de herramientas para gestión estratégica. Entonces tenemos estas posibles respuestas de lo que puede ser justamente los mayores desafíos para el desarrollo de los SIGED. Y aquí vemos que nos están comentando varios de ustedes. Por lo que vemos, la mayoría piensa que es infraestructura tecnológica,
y que ya están a par con gobernanza, ¿no? Bueno, están ahí debatiéndose entre infraestructura tecnológica y gobernanza. También vemos que muchos de ustedes opinan que puede ser, por ejemplo, la parte de recursos humanos y presupuestarios. Perfecto, ahí aquí vamos viendo, casi nadie se va por la opción, si vemos que estaba como en un 0% justamente la opción de centros educativos. Entonces sí hay un fuerte debate entre infraestructura tecnológica y gobernanza. Perfecto, muy bien. Y ahora tenemos una segunda pregunta que vamos a igualmente hacerle si queremos conocer sobre su perspectiva. Y es, en una palabra, ¿qué reacción te generaron los resultados presentados sobre el nivel de desarrollo de los IGED en América Latina y el Caribe? Igualmente, vamos a ver qué nos comentan por acá. Por lo que podemos ver, las palabras más destacadas entre varios de ustedes es urgencia, sorpresa y preocupación. También vemos otros comentarios, como lo pueden ser, por ejemplo, eficiente, gran reto. Perfecto, aquí vemos muchos comentarios, tenemos a muchos participantes el día de hoy. Es increíble poder ver justamente todo esto y poder conocer la perspectiva de diversas personas que se conectan el día de hoy. Vemos, por ejemplo, también palabras como desigualdad, aquí aparece. Perfecto, súper. Oportunidad, también comentan varios de ustedes. Orden, interés, es una palabra que también está resaltado muchísimo entre las personas. Expectativa, varios comentan. Perfecto. Nos encanta haberles escuchado y saber justamente qué es lo que les generó estos resultados que Elena nos presentó. Muchísimas gracias a todos y todas por participar. Y ahora vamos a compartirles, ahora que ya ya estamos muchísimo más curiosos de saber acerca de estos IGED con esto que Elena nos acaba de compartir. Entonces, queremos presentarles un video testimonial de personas que ya están implementando actualmente los IGED en su contexto, y queremos que ustedes conozcan de viva voz cómo ellos lo han experimentado, cómo ellos se han sentido con los IGED. Entonces, bueno, vamos a ver este video testimonial. La pandemia fue un cachetazo que nos pegó la realidad de lo importante que son los IGED en los sistemas educativos. Tener, por ejemplo, registros de quién accedía a las clases, ya sea por las distintas plataformas que trabajamos, tener un registro, y está buenísimo cuando fue que se conectó, si pudo hacer o no, porque eso también me permitía, bueno, quizás vincularme con el niño desde otro lado. Acredito que o contexto pandêmico que a gente vivencia desde 2000 nos aproximou mais do uso das tecnologias. Isso pode ser uma oportunidade para o avanço dos sistemas de informação. É muito sencillo quando uno menciona trayectoria educativa completa, el observatorio, pero no se imaginan lo que conlleva lograr realmente que los sistemas permitan este seguimiento en el buen sentido, niño a niño y su trayectoria. El gran beneficio, básicamente, y lo que valoramos todos los maestros, es la optimización de los tiempos. Es el contar con herramientas digitales, el contar con la inmediatez, con la disposición de la información, ¿verdad? Cuando uno lo requiere, beneficia el uso de los tiempos. Tomar buenas decisiones para acertar en las inversiones, lo principal es la información. Y los IGED nos ayudan a eso, no solo desde el punto de vista de captura de la información, sino también logrando que veamos a las personas como personas y no solo como números. Cierre los ojos y que se imagine una entidad educativa que él maneja, donde él pueda, digamos, a una distancia de clics, conocer cuáles son los alumnos que tiene que focalizar los recursos, si las políticas educativas están teniendo efecto y si los recursos públicos están siendo invertidos donde tienen que ser invertidos. El trabajo del BID ha sido muy importante porque pone en primer lugar, le da importancia a un tema que quizás es visto como algo secundario para muchos de los actores de los sistemas educativos. Y creo que también permite a los ministerios de educación de los países y también a nivel subnacional de los países mirarse en el espejo, ¿no? Y saber qué es lo que existe en la región. ¡Wow! Increíble poder conocer acerca de estas experiencias que han tenido las personas con los IGED en Latinoamérica. Y ahora, comenzando justamente con a despertar esta curiosidad todavía muchísimo más y profundizar muchísimo más en los IGED,
Ahora, posiblemente varios y varias de ustedes estarán preguntando cuáles son estos posibles desafíos, oportunidades que se pueden encontrar al momento de implementar los IGE en Latinoamérica. Y para esto queremos presentarles a un increíble panel que va a estar el día de hoy con nosotros, a tres personas increíbles que nos van a platicar justamente más acerca de este tema, de estos desafíos y oportunidades. Antes de presentarles a estas tres increíbles personas, quisiéramos recordarles que cualquier duda o comentario que quieran hacer sobre lo que se vaya comentando durante este panel, pueden hacerlo en la sección de preguntas y respuestas de Zoom. Y ahora sí, para presentarles a este increíble panel que vamos a tener el día de hoy, queremos darle primero que nada la bienvenida a Mercedes Mateo, quien es jefa de la División de Educación en BID. También a Montserrat Cremer, quien es ex ministra de Educación de Ecuador. Y a José Tomás, quien es director general de Escuelas de Mendoza. Y para presentarles a la increíble moderadora que vamos a tener el día de hoy justamente para llevar este panel, les presentamos a Luciana Vázquez, quien es periodista. Entonces vamos a empezar a conectar con ellos vía Zoom para darles esta cálida bienvenida. Perfecto, aquí los tenemos ya en pantalla conectando con ellos y nos da de nuevo muchísimo gusto tenerlos aquí el día de hoy y poder escuchar de ustedes más a fondo sobre estas oportunidades y desafíos. Bueno, y ahora le voy a pasar justamente la palabra a Luciana. Y Luciana, antes de comenzar, simplemente quisiéramos saber también, sabiendo que tenemos esta diversidad de países que nos acompañan el día de hoy, desde dónde te conectan, y te cedo el micrófono para que puedas guiar este panel. Adelante. Muchas gracias, Dania. Muy buenas tardes, muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias al BID por la oportunidad de moderar este tan interesante panel. Estoy situada en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, en una tarde de sol y de calor. Así que, bueno, aquí estoy lista para plantear las preguntas que van a permitir abordar este tema que bien planteaba Dania de, bueno, cuáles son las experiencias que se están desarrollando en América Latina, dos experiencias puntuales de Argentina y de Ecuador, pero que pueden iluminar al resto de los países y de la región. En primer lugar, José, la suspensión de clases presenciales planteó dos problemas importantes, uno que afectó a la continuidad educativa, claramente, a la presencialidad, a la asistencia de los estudiantes a la escuela, y además la dificultad para hacer un seguimiento de esos estudiantes. ¿Cuáles de las posibilidades que ofrecen los IGED, de las funcionalidades que ofrecen los IGED, considerás que fueron las centrales, las más importantes, las más útiles a la hora de garantizar o a garantizar lo máximo posible esas dos variables claves de la educación? Y si tenés experiencias concretas, sería buenísimo conocerlas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación al BID, a todos. Para aprovechar el tiempo, vamos muy rápido a las preguntas. Gracias, Luciana. Yo asumí el ministerio hace 2 años, digamos que casi arranqué el primer periodo de clases con pandemia, ¿no? 2 semanas después de que habían empezado las clases, estábamos en pandemia. Tengo la suerte de dirigir un sistema educativo que llevaba 3 años antes ya generando su SIGEM, que se llama GEM en Mendoza, Gestión Educativa Mendoza, y es un sistema que básicamente tiene al 100% de los alumnos, al 100% de la escuela, al 100% de los docentes, y dentro de otras cosas, en la pandemia lo más importante fue la posibilidad de seguimiento de la asistencia y de las trayectorias educativas, y de las necesidades que tenía cada uno, o cada una de las trayectorias por la cual era una trayectoria débil o estaba desvinculado. Ahí particularmente lo que pudimos hacer, y yo creo que fue lo más rico, rápidamente modificamos el módulo de asistencia para contemplar la asistencia presencial, la no presencial, el que no tenía asistencia, digamos entre comillas, no presencial, ¿por qué? Si era un problema de dispositivos, si era un problema de conectividad, si era un problema de geográfico, y en cuanto pudimos empezar a ya tener más vinculación a través de también una plataforma que tenemos
de Escuela Digital Mendoza, que tiene aulas disponibles para esto, digamos, para dar clases. También empezar a ver qué trayectorias educativas estaban consolidadas, con algún tipo de nota, o en proceso, y por qué estaban en proceso. Si porque el chico tenía mala conectividad, porque no tenía apoyo pedagógico en la casa, porque no tenía buena conectividad, porque no podía ser a través de algo digital, sino a través de papel. ¿Eso qué nos permitió? Nos permitió tomar decisiones muy fuertes con respecto a los recursos que teníamos, que eran muy escasos. Y entre estos, al principio, por ejemplo, tomar la decisión de los dispositivos que teníamos para entregar, que eran pocos para la cantidad de chicos, ¿quiénes eran quienes más lo necesitaban? Que eran aquellos chicos que estaban más desconectados. Eso fue muy preciso, fue totalmente a través de la evidencia que teníamos en el sistema, el chico, y así definimos cada chico que necesitaba un dispositivo. Acto seguido a eso, pudimos ver en qué mapa de la provincia, que es una provincia grande territorialmente, con una diversidad de realidades, de la ruralidad a lugares urbanos, dónde había y dónde no había conectividad. También, ¿para qué? Para el lugar donde no había conectividad pusimos más de 100 puntos en la provincia Wi-Fi con computadoras en los lugares donde más necesidad había. Y tercero, para no extenderme de más en el tiempo, creo que fue muy importante las decisiones que vinieron a posterior, que fueron las de este año, o las de fin de año pasado, cuando empezamos a tener presencialidad, como dice Mariana Narodowski, el metro cuadrado de aula cotizaba el triple. Cuando vos tenías burbujas, tenías menos tiempo por chico en el aula. Entonces decías, ¿quién va primero? ¿Quién va más? ¿Quién arrancaba en febrero? Y ahí de nuevo, directamente relacionado a las trayectorias pedagógicas de cada chico, a la vinculación que había tenido, a la posibilidad de adquirir los aprendizajes que nos mostraba el GEM, en términos, como recién decían, en términos nominales, pero online aparte. O sea, el que carga el dato acá es el docente, así que no es que hacíamos un relevamiento, teníamos un relevamiento específico con preguntas específicas a los directores y a los docentes mensual para cruzarlo por ambos lados, pero también veíamos lo que el docente cargaba permanentemente. Y para cerrar hicimos un censo de fluidez lectora en cuarto grado, para ver cuántas palabras por minuto leen los chicos, cómo impactó la pandemia en la fluidez lectora. Eso está cargado nominal en el GEM, y eso nos permitió tomar decisiones como qué chicos utilizaban la jornada extendida, qué chicos iban a tener el refuerzo de los fines de semana, de los sábados, a qué colegio necesitamos más talleristas, digamos. Una asignación de recursos que era muy limitada en pandemia, directamente dirigido a las trayectorias educativas de los chicos, definidas por, en principio, la posibilidad de conexión, el presentismo, pero también en algunos casos por los resultados en sus aprendizajes. Gracias, José. José planteaba, la pregunta ahora va dirigida a Montserrat. José estaba planteando esa transición de ese momento de pura virtualidad y las estrategias y la información y las estrategias que permitió esa información recabada a través de su propio CIGED construir para la provincia de Mendoza, y cómo eso varía y alimenta nuevas estrategias en el retorno de la presencialidad. Montserrat, el año que viene, 2022, si todo funciona, si la pandemia lo permite, va a ser el momento de recuperación de los aprendizajes en la pura presencialidad, o en la centralidad de la presencialidad y en tal caso una virtualidad que acompañe, pero en la centralidad de la presencialidad. Como alguien, una gestora de un sistema educativo completo, ¿cuáles crees que son esas acciones o estrategias que permitieron, que fueron basados en la información que aportaba la CIGED durante la pandemia, que pueden llevar a recuperar aprendizajes y recuperar el acceso a la educación presencial de aquellos que perdieron la continuidad ya en la presencialidad 2022? Gracias, Luciana, y aprovecho la oportunidad para saludarlos a todos muy afectuosamente y agradecer la invitación. Bueno, en efecto, como a todos, cuando llegó de golpe, además, porque a pesar de que se venía anunciando, fue de golpe de un día a otro, había que timonear todo el sistema educativo en 360 grados en 24 horas, porque así se terminó dando. Obviamente, valoramos más que nunca los CIGED, porque los CIGED en ese momento, haciendo una analogía, eran los lentes. Si no estábamos puestos los lentes, era muy difícil tomar decisiones cuando habíamos quedado todos físicamente desconectados.
cuando teníamos la costumbre de comunicarnos a través de la presencialidad y los sistemas de registros de docentes, de todo, a través de recursos físicos. En el momento en que llegó la pandemia, fue una gran oportunidad, para sobre todo porque en el Ministerio de Educación sí existían bases de datos de todo tipo, pero muchas, y no necesariamente articuladas. Ese fue principalmente el primer desafío, articular todas las bases de datos entre sí para poder tener una visión mucho más integral y compleja y consensuada en la toma de decisiones muy rápidas, ágiles y concretas que teníamos que dar. Y además focalizadas, porque Ecuador, por ejemplo, es un país pequeño, pero muy, muy heterogéneo y diverso. En ese sentido, los CIGED fueron indispensables en esta articulación, y no solamente internamente dentro del ministerio, sino intersectorialmente. Si hablábamos de procesos de, por ejemplo, retorno a clases progresivo, ¿qué pasaba con la información del Ministerio de Salud para poder establecer estrategias focalizadas? La vacunación de los docentes, los temas de violencia, porque nosotros le dimos muchísimo énfasis a la protección integral de los niños y de las familias, y en ese sentido necesitábamos mucha comunicación e información con los demás ministerios y secretarías. Valoramos más que nunca. Puedo mencionar, como aparte de lo que digo que ya había y lo que hicimos fue articular mucho más la información, dos iniciativas que, entre otras varias, que se tomaron y que son indispensables porque aportaron al sistema educativo. Una de esas fue, por ejemplo, a partir de, ya teníamos la base de datos abiertos que sigue estando y que recién hubo la última publicación, pero una de esas fue establecer comunicación directa con los docentes y que ellos reporten teletrabajo, porque normalmente se hace a través de la cadena de gestión. Planta central, 9 zonas, 140 distritos y las 15.000 o 16.000 instituciones educativas. En este momento necesitábamos urgente contacto directo con los docentes, que en ese momento eran 165.000 fiscales, y que nos reporten semanalmente las preguntas de sus necesidades, prioridades, contacto con los estudiantes, qué frecuencia de contacto, qué necesidades tienen, y a partir de allí tomar otras decisiones. Esto nos ayudó muchísimo, incluso para el diálogo, no solo capacitación y demás, no solamente georreferenciar y focalizar las necesidades de conectividad, sino también qué apoyo darles a los docentes para que ellos pudieran tener contacto y mayor contacto con los estudiantes. Y ese sistema sigue y seguirá en adelante. Lo que además se cruza con la información que remitan los directivos y que remitan los distritos y zonas. Pero esta comunicación directa con los docentes fue esencial. La otra gran cosa fue la generación del Plan Institucional de Continuidad Educativa, que se lo hizo también a través de todo un sistema de información, en el cual cada institución educativa de las 12.500 fiscales y obviamente también las particulares, pero las fiscales que eran las que teníamos que proveerles de inmediato solución, tenían que la responsabilidad de informar con toda una tabla de categorías y una rúbrica y un checklist, tenían que informar exactamente sus necesidades de infraestructuras sanitarias, recursos administrativos, financieros, docentes y, por supuesto, tecnológicos. En ese sentido, a partir de esa información, se iba además decidiendo su posible retorno a clases para que fuera aprobado por el Ministerio y por el COE Nacional, pero aparte de eso, se generó muchísima más autonomía y corresponsabilidad de parte de cada institución educativa, porque a partir de esa información, ellos generaban su plan de clases, horarios de cuántas horas por asignatura, dependiendo del número de estudiantes, de docentes, características de los contextos, dialogaban con la comunidad, dialogábamos con el Ministerio de Salud, y se establecía entonces su programa, cómo iban a gestionar el currículo en el plan de retorno seguro a clases, que es en el que nos seguimos encontrando. En estos momentos, más quizás un tercio de la población estudiantil está ya en clases, pero se sigue trabajando con el PICE y se seguirá, porque fue una forma de corresponsabilizar y darles mayor autonomía a las escuelas. Y en general, podría decir que lo que sí nos dimos cuenta que tenemos que seguir trabajando muchísimo a nivel de los sistemas, del sistema educativo en todos sus niveles, es uno en la descentralización totalmente, para romper esta centralización de la información que hace que muchas veces se dupliquen, se sobrecarguen los docentes y demás, sino descentralizar desde la escuela, los distritos, zonas, a plata central y de vuelta. La otra, el tema de tomar a los CIGEDs como alerta temprana,
tomarlos como una medida de anticipación e ir leyendo la información a nivel de procesos, a nivel de un enfoque sistémico. Ey, se está prendiendo la luz roja, ¿no? No se puede leer la información por separado de manera fragmentada, sino alerta temprana, está pasando esto, qué medida y qué político, qué programa tomamos inmediatamente, cómo lo diseñamos, cómo se lo monitorea a través de la gestión y cómo se va evaluando los resultados. Y la otra gran cosa, la multisectorialidad. Todas las decisiones que se toman en educación son complejas, son realidades complejas, y por lo tanto hay que siempre interactuar con diferentes actores y sectores, no solamente del gobierno, sino también de la sociedad. Y finalmente, revalorizar mucho más dimensiones que antes no se tomaban en cuenta, quizás en los CIGETs, como el aspecto socioemocional, por ejemplo, y los temas de violencia y los temas de derechos. Gracias, Luciana. Montserrat definió el sistema de Ecuador como pequeño pero heterogéneo, José. Uno podría decir que el sistema educativo, comparado con el sistema educativo nacional, el sistema educativo de Mendoza es pequeño, pero es heterogéneo también en esta doble dimensión del fuerte peso de lo rural y de lo urbano. ¿Qué, en relación a las oportunidades que ofrece CIGED para la población vulnerable de cada una de esas áreas, la rural y la urbana, qué oportunidades hay, qué experiencias pudiste basar con la información recabada por los CIGED o con las acciones que los CIGED de alguna manera habilitan y funcionan como plataforma? Bueno, tenemos una variedad importante en lo rural, ¿no? y en el urbano, como decía. Yo creo que ahí los sistemas nominales de este tipo permiten distintas acciones muy dirigidas al contexto del estudiante, creo que eso es fundamental. Tuvimos un punto muy alto en la pandemia en este sentido. Hay lugares rurales que tienen conectividad, y tuvimos chicos egresados de escuela o con recuperación de saberes que hacía tiempo que no estaban en la escuela. Lo detectamos gracias al GEM, a nuestro sistema nominal, sabíamos que le quedaban algunas materias, sabíamos que estaban en la casa, sabíamos que tenían conexión, les propusimos un sistema de recuperación de saberes y de finalización de la secundaria a través de una plataforma, y tuvimos egresos de chicos que no volvían porque no podían por la distancia, por el trabajo, por una cierta cantidad de cosas. Creo que ahí hay una... Nosotros tenemos una red de más de 68 escuelas rurales, escuelas albergues, que los chicos van una semana sí, una semana están en la casa, o 15 días y 15 días. Eso en los más chicos obviamente no, pero yo creo que cambió un poco la mirada de los chicos más grandes de secundaria, que sin duda pueden hacer algo cuando están en su casa, en su campo, si hay conectividad, ¿no? Ahí está el punto de inflexión, que es la conectividad. Algunas zonas la tienen y estamos trabajando muchísimo en eso. Y en lo urbano, distinto a esto, ¿qué tenemos en lo urbano? Tenemos un cruce muy fuerte de chicos que viven en un lugar y van a la escuela a otro. Cuando uno tiene un apoyo para algunos de estos estudiantes que tiene que ver con dónde está la escuela, deja fuera a chicos que viven lejos de la escuela y no habíamos cruzado nunca, hasta la pandemia, el lugar donde vive el chico, no el lugar donde va la escuela. Y eso fue fundamental, y de hecho lo hemos cambiado y va a quedar para siempre. Los apoyos a las trayectorias débiles son cerca de la casa de quien corresponde, y el dato, digamos, un dato que no era muy utilizado en el sistema, ahora es muy recontra utilizado y validado, que es la dirección que vive el estudiante para ver quién le da el apoyo específico. Los relevamientos de conectividad fueron trascendentales en todo el territorio, creo que eso fue también revelador, diría yo, en términos de conocerlo muy, muy fino. Por ahí se habla rápidamente de que, bueno, ¿y cómo, qué está haciendo para conectarlo? Es mucho más profundo que eso, ¿no? Son procesos largos, pero lo primero es tener la información, y creo que también fue muy contundente dos trabajos que hicimos con la ruralidad y con lo urbano, que tuvo que ver, uno es con el seguimiento de contagios. Fuimos muy exigentes en el llenado del ausentismo, porque era, si era por contacto estrecho, por aislación, por contacto, por positivo. Seguimos la positividad que teníamos los chicos, la cantidad de contacto de burbujas aisladas que después fueron que fueron positivos. Eso nos permitió ser una provincia que estuvo muy abierta y que mostramos con números en qué lugares no ocurrían los contagios, cuánto incidía o no tener una escuela abierta o tenerla cerrada.
Eso fue, y la diferencia que había, por ejemplo, entre la ruralidad y entre los centros urbanos, y otro ejemplo más, digo, porque era muy heterogéneo, es cómo incidía el transporte, los chicos que iban en transporte público, que es otra cosa que tenemos cargada en nuestro sistema. Entonces, en la escuela sabíamos que la gran mayoría de los chicos iban caminando, entonces ahí no tenías todo el problema de movilización que el COVID quería cerrar. Entonces, en la heterogeneidad nos permitió fuertemente tomar decisiones particulares, como muy bien decía Montserrat, de escuela por escuela, y con una gran, digamos, libertad dentro de un marco para que el docente, para que el directivo tome decisiones al respecto de estas cuestiones. Y cierro, también nos permitió repartir alimento en forma efectiva, ¿no? Ver qué chico comía en la escuela, por qué, si era por una necesidad, poder repartirlo de nuevo, los chicos no tengan que movilizarse hasta la escuela, sino repartirle en la escuela más cerca de la casa. Bueno, toda esa información nos permitió, si esto empezó en marzo, en abril, ya tener un sistema que funcionó bastante ordenado hasta finales del año pasado, que no teníamos presencialidad. Montserrat, tanto tu descripción anterior como la descripción que hace José de las oportunidades que da el CIGER, hace pensar, bueno, ¿qué más se puede hacer, ¿no? Si habilitó la flexibilidad de lo presencial a lo virtual y ahora otra vez a lo presencial, si habilitó cuidar de una manera tan personalizada a los chicos, darle tanta autonomía a los maestros, directivos, escuelas, ¿cuáles son las oportunidades de mejora que todavía tienen los CIGER para seguir aportando? ¿Por dónde se deberían empezar esas mejoras? Sí, aparte, por supuesto, de la parte tecnológica, que hay que seguir avanzando muchísimo en la digitalización y en las tecnologías, en el manejo y el uso de la información de los CIGET, creo que hay algo que tenemos que reforzar bastante más, y es que no podemos hablar de calidad de educación si no comprendemos y monitoreamos las medidas, las acciones, la toma de decisiones, las políticas públicas, su implementación y luego su evaluación de los resultados. Y en ese sentido creo que nos dimos cuenta que había una pregunta que veía en el chat que decía, ¿los CIGET ayudan también en la formación de competencias de los docentes? Sí, no solo de los docentes, de todos los actores del sistema educativo. Nos dimos cuenta que es indispensable contar con la participación, la comprensión, la capacitación, la formación de todos los actores del sistema educativo para incluso consensuadamente tomar las decisiones, las acciones, al mismo tiempo ir monitoreando la implementación y que acepten ese monitoreo como una evaluación indispensable para ver si estamos teniendo los resultados. Cuando las personas que participan y se involucran en la toma de decisiones y en la comprensión del proceso educativo, le ven los beneficios inmediatamente al CIGET. De lo contrario, y se facilita la comunicación con las familias, con los gremios, con los medios, con toda la comunidad educativa, porque a todos que nos conviene ver los resultados y comprender lo que está pasando para tomar, hacer una mejor gestión y tomar mejores decisiones. Yo creo que tenemos que trabajar más en eso en general. Y también, por otro lado, ver que en ese sentido hay que capacitar más en el proceso mismo de generación de la información. Nosotros tenemos a veces el problema que los ministerios de educación son muy grandes, creo que en general en toda la región, son las subsecretarías, las zonas y distritos a veces son tan grandes que no alcanzan a tener suficiente comunicación e interrelación. Y hay rotación de personal, por diferentes razones y por lo tanto eso afecta la producción y procesamiento de la información. Creo que hay que trabajar bastante más en ese sentido. Y también, por supuesto, en seguir fortaleciendo la normativa, es decir, todo el marco jurídico, seguir trabajando en la infraestructura, en el financiamiento. Eso es algo que sabemos que después de la pandemia, sobre todo América Latina y el Caribe, fueron las regiones más afectadas del planeta. No sé por qué siempre nos afectamos tanto, así como sentimos intensamente, nos afectamos en todo. Y en ese sentido, somos los que tuvimos mayor contracción del PIB y eso afectó desgraciadamente también esa inversión en la educación en nuestros países. Así que si queremos cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que es la Agenda Internacional 2030, y que solamente el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 permitirá el cumplimiento de los otros Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hablamos de calidad, inclusión, equidad y aprendizaje a lo largo de la vida, tenemos que trabajar fuertemente
en el CIGED, los CIGED y el uso de los CIGED de una manera participativa, con formación permanente, procesos y generación de información validada, actualizada, permanentemente, tanto para la toma de decisiones, como para la implementación, como para la evaluación de todo lo que vamos haciendo. Y eso, por supuesto, nos va a ayudar a optimizar también los recursos financieros que tanta falta nos hacen, y a dar una educación de mucha mayor calidad e inclusión. En relación a, después de escuchar estas dos experiencias de, bueno, de gestores de sistemas educativos que aprovecharon de manera interesante los CIGED, Mercedes, desde el BID, que tiene un panorama general, comparativo, en profundidad y horizontal de cómo han funcionado, hay, me imagino, después de la puesta en práctica de la pandemia, en el medio de la pandemia, con el impacto en los aprendizajes y con el impacto en la, bueno, en el acceso de los estudiantes a la educación, ¿qué lecciones sacó el BID de esta especie de laboratorio a cielo abierto? Y en particular tengo una pregunta, o una segunda pregunta vinculada con esto, que se me presenta a partir del comentario que hizo Elena. El impulso de los CIGED por parte del BID podía ser visto con cierta desconfianza en relación a que, bueno, es la venta de un sistema particular. Entonces, Mercedes, una de las lecciones tiene que ver más, o las lecciones tienen que ver más con una mejora de la herramienta en sí, que es el CIGED, de esa caja de herramientas que ofrece, o son lecciones que tienen que ver más con el diálogo con la política educativa, con cómo la política educativa abraza finalmente este tipo de herramientas. A ver, yo creo que es una combinación de ambas cosas, ¿no? Es una mejora de la herramienta, es una mejora de la política, y creo que los ejemplos que nos acaban de compartir José y Montserrat, de alguna manera son un testimonio en todo el recorrido que nos han hecho, en ese viaje que nos han hecho por cómo nos sirvieron los CIGED durante la pandemia. Yo estaba tomando notas para focalización, para comunicación, para incluso hablando de política educativa, para fortalecer los procesos de autonomía escolar, descentralización, para tener un enfoque sistémico, para abordar los desafíos de la multisectorialidad, generando sistemas de datos, pero que además se hablan entre sí, que son interoperables. Para toda una serie de cosas, creo que afectan, que de alguna manera afectan ambas dimensiones de la conversación. Pero para volver un poco a la primera pregunta que me hacías de qué desafío, de alguna manera todo ese gran lastre, cicatriz que nos deja la pandemia en términos del impacto en pérdidas de aprendizaje, en abandono, ¿qué nos deja el CIGED como lección, sobre todo en particular para aquellos sistemas que estaban más establecidos? Bueno, no voy a volver a hablar de todos los impactos que ha tenido la pandemia en la región, ya Ferdinando lo comentó, pero sí creo que efectivamente algunos de los datos que nos mencionaba Ferdinando nos hablan de un incremento preocupante del riesgo de exclusión escolar, como tú bien decías, Luciana, y de ruptura de trayectorias educativas. Y José nos ha hablado también al principio, en su primera intervención, de este tema. Los estudiantes, aún estando matriculados, están desconectados del sistema educativo, cada vez tienen un menor sentido de pertenencia al proyecto que representa la escuela como espacio de formación y de acumulación de capital humano, y eso en el contexto actual de sociedades de la información, de economías que tienen que transformarse y que tienen que diversificarse, es dramático, porque nuestras sociedades van a pagar un precio demasiado alto si perdemos esta generación. Entonces, lo que observamos durante la pandemia y el cierre educativo fue que efectivamente la capacidad de los países, aquí hemos escuchado dos experiencias, pero la capacidad para ofrecer contenidos a través del despliegue de plataformas y de herramientas de comunicación dependió en gran parte de ese nivel de integración tecnológica en el aprendizaje y la gestión de las escuelas, y por supuesto de condiciones estructurales como las brechas digitales en materia de conectividad.
Todos los países han hecho enormes esfuerzos, pero los resultados han sido extremadamente heterogéneos y en parte tenían que ver con ese nivel de preparación que tenían o de avance de estos sistemas de gestión. Y para tomar simplemente algunas dimensiones del problema, algunas aristas, en términos de trayectorias de aprendizaje, como decíamos, la capacidad de dar seguimiento al recorrido, a la trayectoria de cada uno de esos alumnos, como nos compartía José en del caso de Mendoza, de identificar situaciones de riesgo de exclusión, de poder acompañar los procesos de aprendizaje, aunque fuera desde lejos, ha sido clave y lo será, lo seguirá siendo de cara al 2022. Creo que esta ha sido una de las principales lecciones, la importancia de contar con información y herramientas de gestión que permitan ese seguimiento y protección de trayectorias. No podemos saber cuáles son los estudiantes que han abandonado sus centros educativos. No podemos saber cuáles son los estudiantes que se encuentran en mayor riesgo de exclusión y de abandono. No podemos no tener esta información a la mano cuando sabemos que estos estudiantes necesitan de acciones concretas de acompañamiento y estrategias de remediación para garantizarles la oportunidad real de poder transitar trayectorias educativas continuas y completas. Y para poder lograr eso, la base, el punto de partida son estos sistemas de información y de gestión educativa. Por lo tanto, hay que fortalecerlos para poder enfrentar con más herramientas, mejor información, los problemas que en la región venimos ya arrastrando desde antes de la pandemia, pero que se han profundizado en el contexto actual. Otro tema importante y que de alguna manera lo abordaban también Montserrat, es la mejora de la capilaridad territorial y el fortalecimiento del rol del docente, que es un punto central, retomando las palabras en el vídeo que nos compartía la maestra de Uruguay, es que los IGED no son solo una herramienta clave para la toma de decisiones arriba, a nivel de las altas autoridades, sino que deben permear hacia abajo, estar al servicio de los docentes, de los directores, darles herramientas a ellos, que son los que día a día acompañan en su recorrido a las y los estudiantes. Nos lo recordaba otra vez Montserrat antes cuando hablaba de ese fortalecimiento de la autonomía educativa. Y particularmente aquellos docentes que trabajan en las escuelas más vulnerables de la región, en donde la prevalencia del abandono escolar es altísima. Y son ellos los que más necesitan contar con SIGED de alto impacto, que no solo permitan optimización de tiempos administrativos, sino que den herramientas que permitan un mayor acompañamiento personalizado al aprendizaje y a la trayectoria de cada estudiante. Y solo por citar un ejemplo, en Uruguay hemos estado apoyando el desarrollo del sistema de protección de trayectorias que logró que todos los estudiantes egresados de primaria se matriculen en educación media básica a través de un sistema de preinscripción digital y centralizado y que permitió la identificación temprana de riesgo de desvinculación y produjo una descentralización territorial del sistema de educación pública. Hoy estamos apoyando la mejora de este sistema a través de modelos predictivos basados en inteligencia artificial que permite identificar el riesgo de desvinculación a nivel de secundario, tanto intraciclos, es decir, abandono, como entre ciclos, riesgo de no matriculación. Y estas son herramientas clave para docentes, para directores, también para los tomadores de decisiones, para que puedan orientar recursos a aquellas comunidades educativas o focalizar, como bien nos contaba José, que más lo necesitan. Otro tema clave, sistemas centrados en el estudiante e interoperabilidad con otros sistemas de información pública, nos lo recordaba Montserrat. Lo que hemos podido ver en este trabajo con Uruguay, por ejemplo, es que este tipo de desarrollo solo es posible si se cuenta con un SIGED en orden, que permita la identificación única de estudiantes, que permita interoperabilidad de las bases de datos de los diferentes niveles educativos y que permita reconstruir la historia, el histórico de la trayectoria educativa pasada del alumno. Y finalmente, conector del sistema educativo y fortalecimiento de la relación escuela-familia, escuela-comunidad educativa. Quiero resaltar la importancia, para terminar, de los IGED para todos los actores del sistema educativo, y esto incluye también a los padres, a las madres, a las familias, como veíamos en el vídeo del inicio. Los sistemas de información y gestión educativa promueven la comunicación, el intercambio entre el centro educativo y la familia y permiten a ese, al hogar,
a esa comunidad educativa extendida poder dar seguimiento a la trayectoria de sus hijos. Y en este sentido, un experimento con asignación aleatoria en Chile que nos permitió evaluar los efectos de la utilización de mensajes de texto para proporcionar a las familias información sobre asistencia, calificaciones, comportamientos, ha constatado los efectos positivos de este tipo de intervenciones en términos de mejoras en aprendizaje, de reducción de inexistencia y de abandono. Muchas gracias. Mercedes, señalaba dos preguntas muy puntuales y muy cortas para Juan y para Montserrat, para cerrar, porque ya estamos un poco pasados en el tiempo. Mercedes señalaba una comunidad educativa que se extiende hasta la familia. José, Montserrat habló de alerta temprano y de bienestar emocional también de los alumnos. Ustedes en Mendoza tuvieron la oportunidad de aprovechar el GEM para cuidar también a los alumnos emocionalmente en esta, bueno, con el crecimiento que ha habido de violencia contra adolescentes y infantil y abuso infantil en el medio de la distancia que la escuela tuvo con los estudiantes. Bueno, muy corto porque tenemos poquísimo. Cortísimo. En Mendoza desde 2018 no hay libreta papel, o sea que el seguimiento del padre es de lo que hace su hijo es ya a través del sistema, con lo cual ya estábamos comunicados de alguna forma con eso. Dentro pero al de revés, desde la escuela hacia los estudiantes, ante la ausencia de una escolaridad que pudiera observarlo de cerca. O sea, el... No, digo, las denuncias que ha habido de claro, violencia infantil en los hogares y que la escuela no ha podido detectar por la falta de presencialidad. Pero era un indicador más cuando vos tenías una vinculación. O sea, nosotros cuando detectábamos vinculaciones débiles, iba alguien de nuestro equipo a la casa. De los servicios pedagógicos, de los servicios de orientación y demás, hemos encontrado, digamos, es por ahí duro contar lo que uno vio, pero sí hubo asistencia, obviamente, que nada alcanza en estos tiempos, pero al poder saber, o sea, cuando uno ve que un chico está conectado y aprendiendo, probablemente hay menos conflicto que en otros casos. Entonces, dentro de las variables que se podía cargar cuando habían problemas particulares de conectividad, que digamos que el chico no estaba, bueno, una de las opciones también tenía que ver con esto, ¿no? Con algún problema particular en la casa, con lo que fuera, y eso activaba distintos resortes de contención. Así que yo creo que bien, sí ayudó. A ver, no le perdimos el rastro nunca a los chicos, claro, en términos de no saber cuánto, siempre supimos más o menos cuánto teníamos y quiénes eran y dónde vivían. Y tratábamos de irlo a buscar dentro de lo que la pandemia permitía, ¿no? Y Montserrat, señalaste muy detalladamente todas las posibilidades que dan los IGED. Ahora, se instala una pregunta, ante esa posibilidad y ante desde el maestro, desde el directivo que está en la escuela y que comprende que tiene una oportunidad única, hacer saber casi minuto a minuto las necesidades de la escuela, puede recabar mucha información de cada uno de esos estudiantes, de la huella que dejan, si van o no van a la escuela y si aprenden o no, y además sobre la infraestructura escolar y todo el tipo de conflictos. Esa posibilidad de las escuelas, directivos y maestros, de hacerles saber a la autoridad central de cada una de las subdivisiones del sistema hasta la centralidad superior, de todas las necesidades, ¿puede generar una expectativa desmedida acerca de la capacidad de respuesta del sistema educativo que genere frustración luego en los recursos humanos? Cortita también. Sí, bueno, primero que todo, otra de las cosas que saltó a la vista en toda esta situación es el rol indispensable del liderazgo educativo y el rol de los directivos, ¿no? Precisamente como conexión, como eslabón entre unos y otros. Eso hay que reforzar todavía bastante más. Por otro lado, creo que más bien al revés, porque en el momento que cada actor comprende su rol en la cadena de gestión, inmediatamente se evita que se recarguen de órdenes, contraórdenes, solicitud de información, que terminan cayendo en el docente, que no se da abasto a responder y que pierde mucho tiempo en labores administrativas, se desmotiva y no se enfoca en la calidad educativa. Entonces creo que los IGEDs ayudan más bien a clarificar la cadena de gestión y la importancia de los roles de cada una de las personas. Y aquí también quiero agregar que
ya no deberíamos hablar solamente de la escuela y sistema educativo, sino la corresponsabilidad que tienen también y cómo comunicar e involucrar a otros actores como los medios de comunicación, que juegan un papel fundamental para sensibilizar y concientizar y que muchas veces no acuden a investigación mínima de datos abiertos, sino que solamente ruedan a veces grandes titulares que perjudican terriblemente el bienestar psicológico y social y las tomas de decisiones a nivel del sistema educativo, o, por ejemplo, el diálogo con los gremios, o la corresponsabilidad y necesidad urgente de involucramiento de las familias en las escuelas. Entonces, yo creo que el enfoque sistémico hay que reforzarlo para que precisamente todos sepan y tengan la sensibilidad y corresponsabilidad solidaria de cuál es su rol y cómo hacer mejor uso de todos los sistemas educativos. Bueno, como periodista sí, el uso de datos es clave y el uso correcto de datos es clave para construir una buena conversación social en torno a la educación. Pasamos ahora entonces al diálogo con la audiencia que está aportando sus preguntas a través del chat, aquí me llegan, así que voy a ir planteándoselas a cada uno de los panelistas. Tenemos 5 minutos para esto, así que les pido a cada panelista que sea lo más conciso posible en sus respuestas. Mercedes, te planteo la primera cuestión, la plantea Mario Juárez, y dice así: los IGED también gestionan las competencias y formación de los docentes que trabajan en las escuelas de América Latina. Es la pregunta puntual. José, sí, absolutamente. Ay, perdón. Es para Mercedes la pregunta. Ah, ya, perdón. Absolutamente sí. Los IGED gestionan también, nos ayudan a gestionar el desarrollo de competencias de los docentes. Y de hecho quiero vincular esta pregunta, me vas a permitir, Luciana, que me salte aquí un poquito el protocolo, porque estoy viendo que hay otra pregunta y creo que se pueden responder, que también era para mí, que se pueden responder las dos. ¿Se pueden establecer estrategias de financiamiento masivo para escalar este tipo de sistemas para que los tengan todos los países y sus regiones o provincias? Y quiero vincular las dos a través de un punto que tiene que ver con la generación de eficiencias en el gasto, y es un tema que han mencionado tanto José como Montserrat, de la capacidad de focalizar. Efectivamente, nosotros a través de los IGED podemos identificar dónde tenemos que intervenir, cómo intervenir, dónde generar eficiencias que nos permitan, sobre todo en un contexto como el actual, de restricciones fiscales, poder invertir, identificar ahorros que nos permitan invertir mejor en otros, en donde realmente se necesita. Entonces, esto aplica a las competencias, el desarrollo de competencias docentes, como a cualquier otro de los temas que han estado mencionando José y Montserrat a través de los ejemplos concretos que nos estaban compartiendo. Y eso, obviamente, sí está relacionado con el potencial de generar estrategias o establecer estrategias de financiamiento masivo que nos permitan escalar este tipo de sistemas, porque hay una utilidad y hay una justificación desde el punto de vista de eficiencias en estos procesos. Y podría mencionar algunos ejemplos de cómo procesos de centralización de docentes o de asignación centralizada de alumnos generan eficiencias, generan ahorros que nos permiten invertir más y mejor. Bien, aquí hay otra cuestión, es un espectador anónimo, no da su nombre. Es una pregunta para Mercedes, pero también me parece que me parece que puede ampliarse a los otros panelistas en la medida en que habla de una experiencia de cómo se interactúa con el BID. El BID estaría asesorando a la mejora en el diseño, desarrollo e implementación de la plataforma. Lo plantea en relación al caso de México. Dice: en México se publicó la Ley General de Educación Superior el 20 de abril último, en el cual se hace alusión al CIGED. Sin embargo, al día de hoy no se conoce avance alguno. La pregunta es puntualmente para Mercedes, pero tanto Montserrat como José pueden también explicar cómo fue esa vinculación con el BID para el desarrollo de los IGED. Mercedes, entonces te escuchamos. Sí, creo que, a ver, Elena en su exposición, ella planteó un poquito los tipos de herramientas que habíamos desarrollado y el tipo de apoyo que nosotros estamos dando a los países, pero a mí me encantaría que esta pregunta la respondan realmente
han sido sufridores en primera persona del apoyo, porque creo que es mucho más enriquecedor. Así que adelante, José o Montserrat. Bueno, si me permiten, yo diría muy brevemente, por la razón tiempo, que sí contamos con permanente apoyo del BID durante la crisis y ahora y siempre, y en sistemas, por ejemplo, focalizados de matrículas, incluso para niños con necesidades especiales, etcétera. Excelentes proyectos. Pero una sugerencia que yo siempre hago en todos los foros que participamos regional es que fuera genial, así como hablamos de la articulación nacional, articular en la región. Articular la región, quizás sería muy ambicioso hablar de políticas públicas regionales, pero por lo menos una especie de red realmente consolidada de justamente todos los avances que han tenido otros países y cada uno aportar con las experiencias, pero de manera concreta en la gestión y mejoramiento de los IGET. José, a la respuesta, a sumar a tu respuesta a esta cuestión de cuál es esa vinculación con el BID y qué tipo de apoyo y de vínculos se establece, te sumo una cuestión que plantea un miembro de la audiencia, Igmar Hernández Boyer. No voy a leer la pregunta completa, pero plantea la necesidad de contar con maestros, directivos y gestores que puedan hacer un análisis muy competente de los datos y de las estadísticas que generan. ¿Lo ha podido hacer Mendoza? ¿Cuenta con asistencia del BID? ¿Necesitaría esa asistencia también? Bueno, rápidamente, yo creo que el asesoramiento y el presupuesto obviamente son importantes. Acá hay, en términos de asesoramiento, nosotros, gracias al BID, hemos trabajado con Uruguay, y lo que dice Montserrat, yo apoyo, digamos, hay muchas experiencias en Latinoamérica que no sé si son extrapolables directamente, pero sí suman. Me parece que eso es muy, muy saludable hacerlo, y el BID se encarga de machear y hacer esas. Bueno, esto, de hecho, hemos tenido varias de estas con el BID y creo que eso es muy bueno. Ahora, digo, para también aclarar, acá lo más difícil es la decisión política, que también el BID ayuda, y también lo que hacemos con otros ayuda. Hay que tener la decisión, porque tener datos es mostrar datos y es transparentar la política, y esa en Latinoamérica es una decisión de política pública difícil de tomar, a extremo de decir, tengo el 100% de lo que ocurre en el sistema educativo transparente, por un lado. Nosotros estamos terminando hoy justamente, con entrega de 250 supervisores y funcionarios de la DGE en una formación específica en indicadores y estadística educativa para poder trabajar sobre lo que el GEM les da. Es verdad, falta de eso en los equipos directivos, falta de eso en la formación inicial, falta de eso en la formación continua. Yo creo que, como siempre digo, Andrea, que con quien más hablo del BID, se le dio siempre todo lo que quiera aportar que tenga que ver con el uso de indicadores, creo que viene bien y que suma. Todo lo que podamos hablar con otras partes de la región suma, todo lo que se haga, porque realmente algo está empezando, y que obviamente vamos a tener errores y formas de mejora y demás, y en eso creo que la interrelación acorta muchísimo los caminos, los consolida y también le da tranquilidad a quien está tomando la decisión de que funciona en algún otro lugar de Latinoamérica. Así que creo que en ese orden, obviamente, es muy bueno el aporte del BID, y a Mendoza le ha servido muchísimo el aporte del BID y la cooperación que hemos tenido con el BID. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, quedaron algunas preguntas pendientes del público, pero no tenemos la posibilidad de seguir, así que muchísimas gracias a todos, a quienes están viendo y escuchando en sus trabajos, en sus hogares, y también, por supuesto, a los panelistas, a Montserrat, a Mercedes, y a José y al BID. Le entregamos esta transmisión a Dania. Muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias al excelente panel que nos ha acompañado el día de hoy, y a Luciana por moderarlo. Y bueno, ha sido excelente, increíble poder escucharles a todos y todas ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, continuando con la sesión, y para justamente terminar, que ya casi es lo último de esta sesión, esperamos que todas y todos ustedes se hayan motivado muchísimo, que hayan conocido muchísimo con este panel, hayan aprendido, y bueno, todo esto ha sido de muchísimo valor para conocer más acerca de los IGET. Y ahora vamos a pasar a darle la palabra a Marcelo Pérez Alfaro, quien es especialista en educación en BID, y él nos va a dar estas increíbles palabras de cierre para terminar con broche de oro. Entonces, sin nada,
le pasamos a conectar con él y nos despedimos deseándoles lo mejor. Muchísimas gracias. Aquí estamos conectando con Marcelo. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Cuéntanos, primero que nada, antes de cederte el micrófono, ¿desde dónde te estás conectando? Hola, Dania. ¿Qué tal? Estoy aquí en Montevideo, en Uruguay, la ciudad del viento. Aquí siempre sopla un viento importante. Yo pensé que nuestra Patagonia era, digamos, solamente, pero digamos aquí también en una muy linda ciudad contra el mar. Sin más, entonces les voy a compartir pantalla. Entonces, un momento, por favor, y les comparto. Me comentan. Perdón, me comentan ahí. Ahí estamos. Perfecto, Marcelo, la vemos. Bueno, primero creo que fue un panel y un cambio de experiencia realmente, interesantísimo, y les quiero realmente, agradecer a todos, a los panelistas, a los expertos, a los educadores que nos compartieron los testimonios, y a quienes pusieron realmente preguntas sumamente, sumamente interesantes. Ya que estamos en esta fase, como de así, agradecimientos, no me quiero olvidar de dar un agradecimiento especial a Make Sense, que nos acompañó hoy, y sobre todo también a Cecilia, Gianbruno, que nos dio aportes valiosísimos tanto a los documentos como a la organización como de este evento. En el BID pensamos que nuestro continente debe ir hacia una educación distinta, hacia una educación 4.0, que se trata de una educación como más flexible, inclusiva, en la que todos aprenden y todos avanzan. Como se dijo antes, en una educación centrada en el estudiante, porque nos preocupa la situación que vemos, porque es el que tiene que estar al centro de todo, y creemos que este foco realmente como que puede cambiar muchas cosas. Es una educación que también amplía los espacios y los tiempos de los aprendizajes. Y por último, prioriza el desarrollo habilidades y competencias. Pero esta transformación digital educativa es parte como del camino como para llegar así. Como nos decía Mercedes, esta es una ruta que no se puede transitar mirando solamente a lo que es como pedagógico, a la sala de aula. Debemos también apoyar a la transformación en la gestión, porque como escuchamos antes, son dos senderos que caminan en el mismo sentido. Y lo que hemos compartido hoy es un esfuerzo, es un primer paso en esa dirección. Salieron muchas cosas realmente interesantes, y traté, mientras estaban compartiendo, recoger algunas cosas. SIGED es un tema que no es sexy, pero que tiene lo suyo. Como nos decía Axel, es importante porque genera como mayor eficiencia, genera mejor
y más oportuna información, libera tiempo para la introducción, para la interacción con los estudiantes y con las familias. Y lo que Mercedes resaltó a lo último es una combinación entre gestión y política. Luce bastante más atractivo, ¿verdad? Después muchos mencionaron a la pandemia como una oportunidad. Óscar nos comentó que la pandemia y sobre todo el cierre de las escuelas nos hizo redescubrir en un nuevo contexto lo importante que es contar con sólidas herramientas. La pandemia nos aproximó al uso de la tecnología y es una oportunidad para que los IGED avancen, como nos dijo Andresa. Muy interesante lo que nos compartió la maestra, Sinara, en el sentido de que te permite conocer quién estaba conectado, quién no, y nuevas formas como de desvinculación. Y luego, en la misma línea, Montserrat y José, desde su Ecuador y desde su Mendoza, nos dieron visiones como muy claras, cómo contar con información, con datos, permitió seguir trayectorias, asignar recursos, asignar ese metro cuadrado valioso de aula, estar en contacto con los docentes, y estar muy de cerca entre la apertura de las escuelas y la situación sanitaria. En definitiva, es una herramienta para solucionar problemas y para tener programas como más serios. Hay mucho trabajo para explotar esa información y tornarla accionable en manos de los profesores, como nos dijo María Victoria, de Colombia. Y Montserrat también mencionó otra cuestión interesante que tiene que ver con el vínculo con otros sectores y con otras áreas. Y después, Fátima, yo creo que puso un buen toque, como una buena visión, al decir que la información nos permite ver a las personas como personas, como con sus necesidades. Y esto creo que José, por un lado, retomó eso cuando nos comentaba ese caso de la terminalidad escolar, en el sentido que la tecnología permitió ampliar las oportunidades. Pero es necesario pasar a la acción. Y ciertamente, una primer parte es todo lo que nos compartió Elena. Primero, es clave tener una comprensión del contexto, tener un diagnóstico integral que básicamente no solo permita encaminarse, permita evitar la tentación de ir hacia estrategias o de pasos, digamos, parciales, sino de tener un marco general como que nos oriente. Y también, porque, y en esto Montserrat, José y otros que tienen experiencia al frente, saben que siempre hay recursos dentro de los presupuestos con este fin. El hecho de tener estos planes ayuda mucho para usar estratégicamente estos fondos, que tal vez lo que se asigna por año no sean como suficiente, pero que a lo largo de los años permite usarlos estratégicamente. ¿Cómo los podemos apoyar desde el BID? Y creo que Montserrat y José dieron algunas pistas, pero me gustaría reforzar otras. Claramente podemos dar un apoyo muy consistente para construir esa plataforma sólida de gestión que nos introdujo Elena, en generar conocimiento, en aportar modelos de madurez, en forjar esos ecosistemas, alianzas, y en tener una planificación e implementación sólida.
Y aquí, creo que hay varios puntos. Primero es en la co-creación de propuestas de, como de transformación. No todos los talleres sirven para todos. Entonces, aquí si bien se propone un enfoque comprensivo, integral, sabemos que los puntos de partida diferentes son y que por eso se requiere de un trabajo muy, pero muy de la mano, un trabajo de auténtica co-creación. El segundo tema tiene que ver con el intercambio de experiencias. Y bueno, Montserrat, recogemos el guante, tomamos el desafío que nos das de esta idea como de crear red, porque realmente en nuestro continente tenemos experiencias buenas y tenemos mucho como para aprender uno de los otros. Tenemos diferencias de lengua, contexto, pero si nosotros fortalecemos esta red, estoy muy seguro que vamos a poder hacer mejores cosas. Podemos básicamente movilizar expertos propios, externos, con experiencia real en el tema, con gente, como se dice en mis tierras, que la hizo antes, que sabe cuáles son los desafíos, que sabe no solo de la parte técnica, sino en cómo son las etapas para que una transformación de este tipo sea realmente aceptada por todos y apoyada por todos. Tenemos un gran desafío en términos de cómo comprar tecnologías digitales. Hay una asimetría de información enorme entre nuestros sistemas públicos y entre los que venden este tipo de, como de servicios. El sector público tiene que aprender no solamente a comprar, sino a gestionar de otra forma los contratos y los convenios que surgen de la provisión de estos servicios y de estos bienes. Y por último, vamos a ser socios en la idea de que estamos buscando un apoyo que va desde la conceptualización conjunta hasta que las cosas realmente pasen. Y podemos dar un acompañamiento en todas estas etapas y sobre todo en la efectividad de las soluciones como que se vayan proponiendo. ¿Estamos listos como para empezar el recorrido, este desafío que nos ponen nuestros países y nuestra gente? Muchísimas gracias. Dania, te paso la palabra. Increíbles palabras de cierre. Estamos muy contentas de haber tenido esta oportunidad de poder estar aquí el día de hoy para conocer más acerca de los CIGED. Y pues bueno, Marcelo, muchísimas gracias por acompañarnos y por tus palabras el día de hoy. Perfecto. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Y ahora sí, no nos queda nada más que agradecerles a todos y todas el día de hoy por habernos acompañado a esta sesión. Esperamos que para ustedes haya sido muy enriquecedor y de muchísimo valor haber podido compartir este día, esta sesión, con un panel increíble, con videos explicativos sobre experiencias de ya personas que están implementando los CIGED. Y bueno, muchísimas gracias. Esperamos que tengan un excelente día. Que estén muy bien.